El presente vídeo es un llamado a los hermanos católicos de Hispanidad. Ustedes pretenden blanquear a Jorge Mario Bergoglio una y otra vez, de forma absurda, y así no solo no defienden al papado, sino que lo atacan. Están formando parte de la terrible confusión y la aumentan por no asumir y enfrentar la cruda realidad tal cual es. En la Iglesia Católica. Esto no lo quieren ver, no lo quieren contar en Hispanidad. Bueno, ellos sabrán por qué. Yo no me quiero pelear con ellos ni con nadie, pero simplemente cuento lo que veo. Ellos publican eso, yo lo leo, lo cuento, lo comento. Si no están de acuerdo, pues como no lo están, lamentablemente, conmigo, pues bueno, no conmigo. Se trata de estar de acuerdo con la realidad, ¿eh? No autoengañarnos más. Y la realidad dice quién es Bergoglio, que ellos no lo quieren ver, lo quieren poner de pobre víctima. Bueno, pues tienen un problema con ellos mismos y con las personas a las que están arrastrando. Y claro, lo más sangrante es cuando el director de Hispanidad pues trata de establecer una continuidad entre sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto, los más recientes. Eso es como tratar de establecer una continuidad cronológica, pues yo qué sé, entre San Alberto Magno, Santa Catalina de Génova y Martín Lutero. Imposible. Pues, como tú siempre dices, mientras se le siga considerando papa, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero claro, es que Eulogio López tiene como verdadera vidente a Marga, de la cual siempre pone algún entrecomillado en los márgenes de sus artículos. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Me imagino que en el Vaticano de Bergoglio deben de estar, pues, tronchándose de risa cuando leen artículos como el que os vamos a leer hoy, y no solo porque le defienden de una forma, en mi opinión, bastante patética a Bergoglio, sino porque ven la división que hay dentro de los católicos. Católicos que se empeñan en blanquear a Jorge Mario Bergoglio a toda costa y en llamar papa a este personaje. Vamos a ver este artículo. Verdaderamente es demoledor el que tengamos no solamente a un destructor, sino a católicos que defienden a capa y espada a este destructor, ¿eh? Y le consienten todo. Y dicen que sí, que es papa. Y como mejor argumento para defender su nefasta persona y actuación es decir que es argentino. Luego dicen, sí, que los argentinos son geniales. Terrible, es absolutamente terrible, lo cojas por donde lo cojas. Pues aquí lo tenemos. Que sí, que Francisco es un buen papa, solo que es argentino. Si pudiera, el pontífice suprimiría el sínodo de la sinodalidad. Ahora solo puede vaciarlo, pero debería hacer frente al desastre alemán y sobre todo aclarar la doctrina cristiana sobre la venenosa ideología de género. ¿Qué va a aclarar este personaje sobre la ideología de género? La venenosa ideología de género que dicen ustedes. Si el problema está que eso forma parte de la Agenda 2030 y él lidera dicha agenda, la promueve desde el principio, desde que está ahí. Porque los que están detrás de la agenda son los que le han puesto ahí a Bergoglio, los que han provocado el golpe de Estado. A Benedicto XVI, el globalismo satánico, quien le ha puesto a Bergoglio ahí para que lidere y promueva la Agenda 2030. El acto de amor, ese falso acto de amor, con lo que eso conlleva y todo lo que hay detrás. Esto quien a estas alturas no lo vea y estos personajes no lo quieren ver, estos de Hispanidad no lo quieren ver, pues nada. El director del diario católico de derechas español, Hispanidad, ha vuelto a escribir un artículo para defender a Francisco que no es asumible desde ningún punto de vista por un católico. El titular dice que sí, que Francisco es un buen papa, solo que es argentino. Ya denotamos una incoherencia, ¿no? ¿Qué tendrá que ver ser o no ser argentino para ser buen papa o no serlo? Y luego en el subtítulo dice, si pudiera el pontífice suprimiría el sínodo de la sinodalidad. Y digo yo, pero si él es el creador, el artífice, el ideólogo. Continúa, ahora solo puede vaciarlo.
son ideas inconexas, de verdad. Pero debería hacer frente al desastre alemán. Ahora ya que ha socorrido, son los alemanes. Los alemanes vienen a esta gente como anillo al dedo para justificar a Bergoglio, el falso cisma alemán, el falso cisma alemán. Y sobre todo, aclarar la doctrina cristiana sobre la venenosa ideología de género. Toma ya. Que dice que Bergoglio va a aclarar, como si no estuviera clara, la doctrina cristiana sobre la venenosa ideología de género que él inocula con sus declaraciones ambiguas y sus entrevistas a chavales, los pobrecitos, que no saben si son binarios o qué son. Bueno, Bergoglio, perdón, su defensor Eulogio López lo que hace es regatearse a sí mismo. Y claro, eso no es. Esa jugada no puede ser una jugada limpia, una jugada bella, una jugada acertada. Porque siempre está con lo mismo. Tratando de que no parezca que Bergoglio ha dicho lo que en realidad ha dicho, o tratando de decir las cosas que Bergoglio ha dicho de otra manera, diferentes a como Bergoglio las ha dicho. Yo creo que los lectores de este hombre terminarán pues muy desorientados. Es una defensa de antemano del personaje. O sea, decide uno defender al personaje. Y a partir de ahí, pues como se suele decir, pues aceptamos pulpo como animal de compañía. A partir de ahí ya vale todo. Es decir, que lo redondo es cuadrado, que lo blanco es negro, que es argentino, pero ¿qué tendrá que ver? Que sea argentino, que si está gordo, que si está delgado. Porque parte de eso, de una defensa en plan hooligan. O sea, como si yo digo, no, yo voy aquí a defender al Real Madrid. Ya está, ¿no? En plan hooligan. Saco la bufanda, ¿no? Pero bueno, es que esto ya está mal para un equipo de fútbol, porque también hay que tener espíritu crítico. Cuanto peor para la Santa Iglesia Católica. Si pudiera, dice el pontífice, el falso pontífice, suprimiría el sínodo de la sinodalidad. Falso de toda falsedad. Estos personajes se engañan y se creen que autoengañándose a ellos a sí mismos nos van a engañar a los demás, a los católicos. No, señores, no nos van a engañar. Ustedes pueden autoengañarse lo que quieran, porque ustedes son seguidores de una tal Marga, una supuesta vidente que escribió, pues creo que son 3 libros, no sé si ya ha escrito el cuarto, y en el tercero pues defiende a capa y espada a Bergoglio, lo pone de pobre víctima y dice que todos a su alrededor son los malos, y que él está poco menos que secuestrado en el Vaticano. Bueno, esta teoría no se la cree nadie, nada más que los ingenuos que se la quieren creer, y ustedes parece ser que se la siguen queriendo creer. Vamos a seguir leyendo esta sarta de barbaridades. Hacer frente al desastre alemán, sí, como si todo lo único malo fuera lo de Alemania, cosa que por otra parte Bergoglio es quien lo promueve también, porque él lo ha alentado desde el primer momento. Le dijo, Bergoglio dijo a los obispos alemanes que hicieran lo que ellos creyeran conveniente, que lo discutieran, que lo hablaran y lo que dijera la mayoría. Así que en esas estamos. El lema del paisano Jorge Bergoglio, dice Eulogio, el que firma este artículo, el lema, que no, el del Papa Francisco, podría ser aquello de que cuanto más cerca del peligro, más lejos del daño. Francisco es argentino, gente amante de acercarse hasta donde el borde mismo del precipicio, con la bonísima intención de salvar al suicida, pero a los que su temeraria actitud puede precipitarles al vacío. Ahora nos quiere convencer que él todo lo que hace es para intentar salvar al suicida. Sí, hombre, sí. Lo primero, hablemos de su salud, ahora que ya le han dado el alta en el hospital. Es un rumor a voces en el Vaticano que la salud de Francisco empeora por semanas. Ha comenzado ese peligroso ciclo de la ancianidad, el comienzo del fin, donde se pierde la capacidad de movilidad y se acaba en pérdida de capacidad. Seguro que la operación a la que fue sometido ha salido todo lo bien que presume el equipo médico que le ejecutó, que por cierto parece más preocupado por justificar su trabajo que por la salud del paciente, pero la verdad es que Francisco sufre de una obesidad mórbida, nada que ver con sus naturales anchuras argentinas de años atrás, que pueden considerarse incluso salutíferas. No hablo de obesidad mórbida, no, hablo de obesidad mórbida, y lo cierto es que cuando parece haberse recuperado vuelve a ingresar en el Gemelli. Es el prototipo de hombre obligado a seguir tratamientos fuertes de los que provocan efectos secundarios para poder continuar con su agenda. Para poder continuar con su agenda, le falta añadir
2030. La agenda de Bergoglio es la 2030. Bueno, pues nos cuenta todo este primer párrafo de introducción de la salud de Bergoglio y de pobrecito que se está haciendo ya viejo y demás y que está muy gordo. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué importa todo eso? Vamos a seguir. Y ahora tiene iba a decir la desfachate de compararlo con el Papa, con un verdadero Papa como Juan Pablo II. Un Papa que, Juan Pablo II, cuando él sí que estaba enfermo y totalmente impedido, le pidió a dos o tres de sus acompañantes en una procesión con el Corpus Christi, con el Señor, que lo agarraran y le ayudaran a poder arrodillarse, aunque él estaba absolutamente impedido. Él sí que se arrodillaba ante el Señor, no como este personaje, y va y lo compara, ya veréis cómo lo compara. Ahora bien, al igual que San Juan Pablo II convirtió las dolencias en sacrificio fértil de los que cambian el universo, Francisco está sobrellevando sus quebrantos con heroicidad. Intenta no rebajar su actividad y su salud quebrantada constituye el símbolo de la era en que vivimos, una etapa fin de ciclo. Y repito, más vale que Dios nos lo conserve muchos años porque el estallido puede venir precisamente cuando muera Francisco y el enemigo lance el ataque final. Estos están obsesionados con lo que dice Marga de que este no es malo, de que es papa y que no es malo, que es una pobre víctima, que el malo va a ser el que le sustituya a Bergoglio. Pues no, señores, no es así. Bergoglio es el destructor, esto está, para quien lo quiera ver, está a la vista de todos, y si viniera otro detrás de él, que está por ver si va a venir otro o no, no será papa tampoco. Ya una vez sabiendo que Bergoglio no es papa, que fue una usurpación del trono petrino y que la renuncia de Benedicto no fue válida, ya sabemos la realidad de que estamos sin papa a la muerte de Benedicto XVI. Así que no podemos estar de acuerdo con usted, señor Eulogio López. No podemos estar de acuerdo con usted en nada, por más que usted trate de defender a Bergoglio y decir que el malo va a ser el que viene después de Bergoglio. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser el malo? ¿Por qué va a ser el malo si Bergoglio es quien ha dado el golpe de Estado? Esto está ya más que hablado y demostrado que Bergoglio es lo que es el destructor. Lo que pasa es que ustedes, como entre que siguen a esta tal Marga y además no quieren enterarse de todas las estrategias masónicas que hace Bergoglio, pues no pueden enterarse de nada. Son capaces de asumir lo inasumible y de comprarle el discurso a Bergoglio, el doble discurso, y las pequeñas cosas y momentos que parecen católicos ya para ustedes son más que suficientes. Pero no, de eso nada. De heroico, nada. De heroico, nada. Dicen, vamos por partes, dijo Jack el Destripador, la polarización católica comprensible con la que está cayendo, pero un tanto enloquecida y sobre todo injusta de los fieles de hoy respecto al pontífice se debe al hecho cada día más patente de que Francisco intenta dar marcha atrás en algunos disparates. Verbigracia, si pudiera, suprimiría el omnipresente sínodo de la sinodalidad. Falso de toda falsedad. Él no tiene intención de suprimir absolutamente nada. Él es el que está provocando todo. Lo que no sabemos es por qué ha alargado esto un año después. Eso, sus intenciones en su agenda, por algún motivo será. Ahora solo puede vaciarlo de contenido, pero eso no es fácil, tras sembrar unas expectativas que están siendo aprovechadas por todos los cabrones que pululan por la iglesia. No tantos como usted piensa, pero muy activos y peligrosos. Y recuerden, la corrupción de lo mejor es lo peor y, por tanto, las mayores fechorías siempre se perpetran al lado mismo del altar. Mire, los cabrones que pululan por la iglesia, ¿qué son los cabrones? Los que ponen los cuernos, y los que ponen los cuernos son aquellos que traicionan, aquellos que son infieles. Usted me quiere decir que Bergoglio es muy fiel, ¿verdad? Y no traiciona ni nada. Verdaderamente, este artículo no sé por qué lo hago. O sea, no sé por qué lo leo y hago este programa. No lo sé. No lo sé, no debería de hacerlo, sinceramente, porque es perder el tiempo. Ya a estas alturas, quien no ha querido ver, pues bueno, pues no va a seguir sin querer ver, va a seguir siendo un ciego voluntario. Yo lo que sí que digo es que los que sois seguidores de mi canal deberíais de compartir los vídeos, por lo menos los más importantes. El que hice de los 10 años de Bergoglio solamente lo han visto 12.000, tiene 12.000 visualizaciones y debería de haberlo visto muchísima más gente. Que luego no llegue gente diciendo, ah, pues yo no sabía que había dicho eso, que había hecho eso, que era tal cosa, tal cual. Así estamos. No voy a perder más tiempo leyendo esto. Verdaderamente no hace falta. Es muy evidente.
que esta gente no quieren, esconden la realidad, no quieren ver la realidad de quién es Bergoglio, de qué es lo que está promoviendo, y ya basta de ponerlo de pobre víctima. Y encima, la única razón para excusarlo es que es argentino. Vamos a leer la frase esa porque verdaderamente es patética, ¿eh? Esto. El Papa actual, el falso Papa Bergoglio, diría yo mejor, abre sínodos donde sabe que se van a difundir un sinfín de insensateces. Y luego, cuando todos los majaderos se han desahogado, ¿eh? Todos los demás son majaderos y son imbéciles, ¿verdad? Y él es muy, muy listo, ¿no? Porque hace eso, ¿verdad? Los cierra con la doctrina válida de siempre. Eso es falso. Y la pregunta legítima es, entonces, ¿para qué los convoca? Respuesta, porque Bergoglio es argentino y, como decía un amigo mío, porteño, los argentinos son una mezcla de lo peor de los españoles y lo peor de los italianos, rudeza y soberbia, respectivamente. Y aún así, añado yo, los argentinos son geniales. Bueno, qué forma tan patética de defender a un personaje diciendo que es porque es argentino y que tiene lo peor de los italianos y de los españoles, y aún así luego pues trata de arreglar la cosa diciendo que aún así que son geniales. Mire, no voy a seguir leyendo este artículo porque verdaderamente es patético, es absurdo, es defender lo indefendible, es no querer ver la realidad, es tapar la realidad, porque es lo que usted hace, tapar la realidad. No quiere ver ni entender todas las estrategias masónicas de Bergoglio, quién es y lo que realmente defiende, quién lo ha puesto ahí, quién está detrás de él, a quién sirve. Usted todo eso no lo quiere ver y quiere seguir insistiendo en que es papa, en que es papa, en que es papa. Termina su artículo diciendo que es hasta un buen papa, que sí, que Francisco es el papa y está un buen papa, solo que es argentino. Pobrecito, pobrecito los argentinos, tener que aguantar encima este artículo de su parte. Me parece lamentable el artículo y me parece lamentable que sigan a esa tal marca. Nosotros preferimos analizar los hechos racionalmente, ver lo que está pasando realmente, con datos, con hechos, y los hechos hablan por sí mismos. Frente a los hechos no valen argumentos. Y si además hay que echar mano de una revelación privada, no nos vamos con esa tal marca, preferimos escuchar lo que ha dicho la Santísima Virgen María en Umbe, y es clarísimo. Así que es el Papa que la Virgen ha reprendido de 9 formas diferentes y nos ha dejado bien claro que no es un verdadero Papa, que no tiene el poder de bendecir a los fieles, etcétera, etcétera. Así que nada más que añadir. A estas alturas, pues siguen sin querer ver pues cuál es la realidad. Nosotros hemos explicado en docenas de ocasiones cuáles son las estrategias masónicas de Bergoglio. Su sello inconfundible de calidad diabólica es la ambigüedad inigualable que tiene, que no puede tener un origen natural, sino preternatural. Cuando el Señor dice vuestro hablar sea sí, sí, no, no, que lo que pase de ahí viene del maligno, pues ya sabemos que Bergoglio viene del maligno. Luego, el uso constante de medias verdades, que bien sabemos que son las peores mentiras. La transferencia de culpa lo usa constantemente. Culpa constantemente en sus discursos a otros de cosas que él dice o él hace. Esto es habitual en él. Otra, el doble lenguaje, el double mind o doble discurso masónico. Hay veces que suena a católico y con eso pues se lleva por delante. Si tú te quedas solamente con la parte que suena a católica, puedes hasta creer que es católico. Falso de toda falsedad. Solamente engaña a los ingenuos y a los que se quieren autoengañar. Luego se esconde a simple vista con un descaro total en lo que hace y lo que dice. Se suele disfrazar de ángel de luz. Es una de las estrategias favoritas de Bergoglio, por ejemplo, cuando dice la globalización de la indiferencia está presente en todas partes. ¿Qué quiere decir que la indiferencia es porque no está establecida todavía la Agenda 2030? En fin, el uso de frases hechas o clichés tópicos que son falsos pero que gustan a la gente y le sirven de coartada para no convertirse. Utiliza frases que suelta a pecadores públicos o que vienen pecados reprobados por la fe y la moral de la Iglesia, tales como Dios te ha hecho así y te quiere así. Eso es falso, Dios al pecador no lo ha hecho pecador. El pecador ha nacido así por el pecado original, pero el pecado original tuvo un comienzo del mal uso del libre albedrío del ser humano. Dios todo lo hizo bueno. Decir que Dios te ha hecho así, que te quiere así, es falso. Dios te quiere convertido, te quiere en la verdad, no en la mentira, no en el pecado.
todo esto forma parte de Bergoglio, como la demagogia de un discurso populista también es típica de él, cuando dice, por ejemplo, son los comunistas los que piensan como los cristianos. Utiliza la estrategia de la revolución marxista, dos pasos hacia adelante, uno hacia detrás, o algo parecido. La implementación de la revolución luterana, que está imponiendo la revolución luterana, con su iglesia el nuevo paradigma, que no es la iglesia católica, con su moral situacional, etcétera, etcétera. Y, bueno, por supuesto, ese someterse por completo a la Agenda 2030, que cualquiera que busque esto lo verá en multitud de discursos desde hace muchos años, donde dice que la Agenda 2030 es un signo de esperanza para la humanidad, que hay que obedecer a la ONU, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso que hace este personaje, llamado Jorge Mario Bergoglio, para Eulogio López es una pobre víctima, es una pobre víctima y él no quiere nada de eso, etcétera, etcétera. Bueno, creo que no es necesario mucho más. En definitiva, él, pues lo que hace es eso, mezclar todo este tipo de estrategias para generar confusión y para que el que no quiera ver no vea, para que el que se quiera autoengañar se autoengañe, como hace Eulogio López y todos los de su página web, seguidores acérrimos de marca. Esa señora que va diciendo que el malo va a ser el próximo, ¿no? El que dé la puntilla a la iglesia. No el, lo que ha hecho Bergoglio que, con todo lo que está haciendo, que por cierto... cuando hizo Amoris Laetitia y aparecieron los obispos argentinos, hicieron esa declaración donde daban su propia interpretación, él dijo que esa era la interpretación válida. A partir de ahí hubo ya una rotura con toda la tradición y el magisterio anteriores de la Iglesia, y eso se publicó en Actas Apostólicas. Por lo tanto, ahí ya hubo una rotura oficial del falso magisterio de Bergoglio con todo lo anterior en la Iglesia Católica. Esto no lo quieren ver, no lo quieren contar en Hispanidad. Bueno, ellos sabrán por qué. Yo no me quiero pelear con ellos ni con nadie, pero simplemente cuento lo que veo. Ellos publican eso, yo lo leo, lo cuento, lo comento. Si no están de acuerdo, pues como no lo están, lamentablemente, conmigo, pues bueno, no conmigo. Se trata de estar de acuerdo con la realidad, no autoengañarnos más. Y la realidad dice quién es Bergoglio, que ellos no lo quieren ver, lo quieren poner de pobre víctima. Bueno, pues tienen un problema con ellos mismos y con las personas a las que están arrastrando. Nada más, yo me gustaría invitar a cualquier suscriptor que esté viendo esto o cualquier persona que esté viendo el vídeo a que tomen el relevo de lo que yo hago, porque yo, la verdad, este tema, estos temas, yo estoy aburrido de hacerlos y no quiero seguir hablando de este personaje del destructor, que es incansable en su capacidad de destrucción constante, es incansable, y sus palmeros y sus voceros que lo defienden a toda costa y que siguen confundiendo al pueblo católico, tratando este personaje de papa y dando falsas esperanzas a la gente, dando falsas esperanzas porque es así, dan falsas esperanzas. Y le dicen... En España, termina en una de las últimas frases con las que termina el artículo dedicado a la defensa de Bergoglio, dicen: en España los delitos de odio le pueden costar a los católicos, solo por el hecho de serlo, hasta 4 años de cárcel. Eso hay que arreglarlo, santidad. Usted no puede permanecer callado mientras la prensa le recuerda frases suyas, utilizadas contra su grey y contra la doctrina de la Iglesia. Sigan esperando. Sigan esperando, pobres ingenuos, pobres ingenuos. En fin, sigan esperando que este personaje arregle nada y o vaya contra la ideología de género, contra la Agenda 2030 o a favor de la verdadera doctrina de la Iglesia. Sigan esperando sentados. Luego dicen, frente a la chulería episcopal alemana, ahí no puede callar. Pues no puede callar, pero si están haciendo lo que él quiere. No, la herejía sirve para refutarla, porque el problema alemán, además... una herejía y soberbia infinitas. El Papa debe hablar porque vivimos en una etapa fin de ciclo y la podemos abordar con las ideas claras o en confusión total mismamente. Pues la confusión, ustedes están contribuyendo a la confusión, don Eulogio López. Ustedes están contribuyendo a la confusión porque no quieren enfrentar la realidad, porque se autoengañan. Ustedes están contribuyendo a la confusión. Porque si siguen esperando que su Papa Francisco, su falso Papa, haga algo contra todo esto, pues
es algo, es como, no sé, es esperar una quimera, algo que no va a ocurrir. O sea, no se engañen más. En fin, pues esto es lo que tenemos. Los católicos que le hacen el juego a Bergoglio, y que consiguen que desde el Vaticano pues se rían a carcajada satánica de todos nosotros, lamentablemente. En el Vaticano bergogliano, todos ellos, el primero Bergoglio, que se mondará de risa viendo este tipo de artículos. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos», Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.